camino más antiguo de nuestro continente es un sistema vial de altura que nació bajo los pies de los pueblos originarios y creció a través de 6 países de Sudamérica. Se llama Capac Ñan. La nación inca entrenó corredores para atravesarlo y los llamó chasquis. Esos hombres eran mensajeros, pero también transmisores de conocimientos, de identidad. Desandar este camino hoy nos permite estar cerca de lugares y personas que llevan en su esencia lecciones ancestrales. Los invito entonces a desandar el Capac Ñan. Increíble cómo se solidifica, ¿eh? Cómo se... Sí. Y esto es nada más que sangre y sal, ¿no? Sangre y sal. Esta es parte de la... son la parte de las tripas. Y tardó más o menos 2 horas y media en cocinarse la parte más del mondongo, que demora más. Hay que lavarlo todo, servir y picar y todas esas cosas. La cebollita. Todos esos menudos que... desde la sangre coagulada hasta el mondongo, la tripa, ¿no? Y el bofe. Y el bofe. También, o sea, el mondongo, todo lleva ya claro, a la sala. Claro, entonces hay que probarlo. Hay que probarlo. Realmente le falta, A lo mejor no le faltará nada. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Cómo a ver está si, la champaña? A ver si salió. Debo decir que no aguanto la tentación de probar un pedacito así, ¿eh? Así que...
taxi. Y acá estamos más o menos a unos 3.400 metros, más o menos, esa es la altura que estamos acá. Muy lindo. Bienvenidos al sitio, bueno, al sitio arqueológico Pucará de Aconquija. Este Pucará tardó aproximadamente unos 30 años la construcción de todo el fuerte, de la fortaleza y de los diferentes recintos que tenemos acá en la cima de la montaña, y se cree que de esos 30 años se le sumaron unos 70 u 80 años más en el que estuvo habitado este fuerte. Hay varios tramos dentro de todo el ascenso ese que tenés esta cuestión de identificarlo al Capañán, que una de las características en la construcción eran que del lado que da al precipicio por las montañas se construía con piedras rústicas, groseras, grandes, pero siempre dándole una cara. Se iban armando una especie de pirca, luego se hacía un relleno compactado, y eso le daba cierta rigidez también para que no se deteriore con el tiempo. En muchas de las obras arquitectónicas que hay, se nota las diferentes etnias que habían trabajando en, por ejemplo, la construcción de algún tramo de la fortaleza del fuerte. Y básicamente se nota en la utilización de las piedras y el tipo de piedras que usaban. Era un centro administrativo, un centro de paso. La gran mayoría eran soldados los que estaban, porque era una fortaleza. En todo el Capañán hay diferentes sitios que eran estos puestos de control. Siempre las ventanas, por ejemplo, apuntaban al norte, hacia donde estaba ubicado el Cusco, que era la base de todo este imperio. Que antes se usaba mucho hilar, ahora se está perdiendo esto. Porque a veces por la comodidad y porque la gente dejó de hacerlo. Eso teñimos con nogal, por ejemplo, ¿vio? ¿Esas son hojas de nogal? Estas son hojas de nogal. ¿Y eso le da que un verde, un...? Esos colores que están ahí. ¡Qué bonito! Y como se tiñe con nogal, se tiñe con té, con cáscara de cebolla, con hoja de durazno. Mi mamá decía, cuando quieras teñir, cuando quieras hacer algo lindo, tenés que estar de buen humor. Me está llegando el verde, pero es por la ceniza. Cada uno tiene su manera de aprender. ¿Ves? Ahí me ha dado otro color. Que esto ya tiene que secarse. Exacto. Pues ya tenemos que agarrar la piedrita para hacer el ovillo. A ver, eso. Vamos a hacer el ovillo entonces. Thank you.
para mí más que todo, que si estoy un poco grande, es una pasión, porque uno prácticamente ha vivido y se ha criado con esto, ¿me entiendes? Ya mi madre, mi padre lo hacían y de ahí es de donde uno fue aprendiendo y de ver. ¿Rosita? Rosita, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto de recibirlo. Mucho gusto de conocerte. Te puedo decir vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos también decime vos, ¿eh? Paso. Bueno, permiso. Le voy a mostrar la comida típica, el mote. Estos son los ingredientes principales que tiene el maíz, el poroto, la carne, y la sal. Se desgrana directamente. Y después esto se lo pone en fuego para que hierva y con ceniza. Ah,
Y la ceniza hace que el maíz suelte la piel, se los retire, se lo lava. Se lo lava, claro. Si no lo usa en el momento, lo puede hacer secar y ya lo guarda para cuando quiera hacerlo. Perfecto. Esto tiene que hervir con fuego muy lento, lleva muchas horas de cocción. Esto lo pusimos tipo 7 de la mañana. Somos las raíces de todo esto y bueno, poderlo uno mismo transmitir, ¿no? Y contarlo a los demás y poder destacar un poco la importancia que tenía todo esto, ¿no? Un legado de nuestros antepasados que ha quedado un poco atrás. Pero bueno, es importante que hoy esté viendo esta parte, que es la zona donde vivían. Cotidiana, ¿no? Donde sembraban el maíz, las papas. Acá hay zonas donde se ve muchísima terraza de cultivo, los morteros, a donde molían el maíz, la algarroba. O sea, y luego poder ver mañana todo lo que sería la parte principal, a donde se administraba todo lo que se hacía en estas zonas también. Entonces digo yo, cuidarlo, lo poco que tenemos, cuidarlo como oro. Una piedra que hay, un pedazo de cerámica. Y bueno, estas son también tierras de todos los pueblos originarios. O sea, ver el chincal es como complementar todo esto. Este lugar fue una de las capitales más importantes, o sea, es como el centro de todo el recorrido que hizo el Capañán hacia el sur, ¿no? Desde Cusco hacia abajo. Este es uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo lo que es la región sur del Imperio Incaico. Está determinado hoy que fue una de las capitales, centro administrativo, centro ceremonial más importante de lo que fue todo el dominio incaico sobre lo que es el noroeste argentino. Y esto sería... Y acá estamos, bueno, enfrente de una de las construcciones como más monumentales, la Callanca. Sería uno de los lugares más importantes, quizás de fiestas, de reuniones, a lo mejor un lugar donde se usó también como depósito. Esto se determinó de que estaba cubierto con un techo a dos aguas, más o menos como se ven los hastiales. Ajá. Sería un lugar importante donde traían la papa, el maíz, la sal, las hierbas medicinales y acopiarían acá para luego mandar a Perú. Es uno de los lugares como más importante, ¿no? La disposición de las puertas que se orientan a la salida, a la puesta del sol también, y tiene mucha relación con lo que son los templos ceremoniales, el templo de la luna y el templo del sol. Son montañas naturales que ellos las han ido acondicionando, truncándolas, les sacaron todo lo que es la punta y les han construido escaleras para poder acceder. Son dos montañas que se encuentran relativamente alineadas y demostrándonos muy bien lo que es la salida y la puesta del sol. Te voy a mostrar un poco cómo este lugar se complementa con la Chacana, con la Cruz Andina. Vamos a dibujar la Chacana. Vamos a ver que tiene un centro llamado Uxmal, que sería como la construcción central más importante desde donde gobernaba el cacique. Después tenemos los cuatro puntos importantes, principalmente el punto del templo del sol, que sería el naciente, y acá donde nos encontramos en este momento nosotros, que es el templo ceremonial de la luna. Hacia el norte tenemos una piedra que se la relacionó, que era la Intihuatana, el reloj solar desde donde ellos podían determinar sus ciclos de cosecha o reproducción de sus animales a través de la sombra que daba esa piedra. Y hacia el lado sur tenemos otra montaña que es natural, que también se la encuentra bastante trabajada, que sería un pucará, un lugar desde donde ellos podían tener un cierto control o dominio hacia esta entrada de lo que es el valle. En este lugar tan, tan emblemático del Capañán, en el Chincal, quiero hacerte partícipe de algo que venimos haciendo mientras desandamos el camino. Esta pluma de cóndor me la dieron los hermanos Huarpes y vos como diaguita y como heredera también y parte de estos pueblos originarios, quiero que participes agregando un poquito más de hilo a esta pluma de cóndor. Muy bien.
que quede la marca de Rosita. Bien marcada. Ya los leños son brasas y la luna alta está. Ya la noche levanta sus telones de mar. Si no estás a mi lado llorándome de andar, acunando esperanzas de mañana, quizás de mañana, quizás. Pero si estás conmigo, el invierno se va, silbará el cometa en el cañaveral, en el cañaveral, en el cañaveral. Yeah.